Y continuamos en Pedalear de Argentina para el Mundo, Facebook, Twitter, Instagram y también nuestro canal de YouTube. Queremos que ustedes sean los protagonistas, arroben el programa, suban fotos, videos cuando salen a pedalear, siempre con el casco, algo que hacemos mucho hincapié en Pedalear. Queremos agradecer a Lucho.com, reparaciones, restauraciones y todo lo que tu bicicleta necesita en un solo lugar. Y además se convierte durante todos los viernes en un estudio de grabación porque aquí hacemos la mayoría de nuestros programas. En los próximos bloques vamos a tener de nuevo a Daniel Tigani, que nos va a hablar de Simbra, 70 años de historia y acompañando a la industria nacional. Ahora es el momento de presentarla a ella, Muna, que nos va a hablar de Máxima, una princesa en bicicleta. Hoy en Pedalear hablaremos sobre la moda y la bici. Y para los que no me conocen, soy diseñadora de alta costura y asesora de imagen. Y hoy les voy a mostrar cómo se emparentan súper bien la alta costura y la bicicleta. Y el claro ejemplo es el de Máxima, una reina en bicicleta. Máxima de Holanda mostró cómo hacer una entrada durante un evento con taco aguja junto a su marido, el rey Guillermo Alejandro, haciendo énfasis en la sostenibilidad. La monarca holandesa, de 49 años, no se inmutó mientras se subía a su bicicleta con un llamativo vestido de alta costura color mandarina, uno de los tonos más repetidos en su vestidor, combinado con un sombrero muy chic y zapatos de gamuza de tacón alto, mientras recorrían un parque empresarial sostenible que se centra en encontrar un equilibrio entre la economía y la ecología. No es la primera vez que Máxima llega a un evento público como una ciclista a puro estilo en el medio de transporte oficial de Holanda, la bicicleta. Vestida con una camisa y pantalón amarillos, que por cierto, vestir de manera monocolor siempre estiliza y alarga. Con unas cómodas bailarinas en los pies, manicura cuidada en tonos rojos y accesorios elegantemente combinados como pendientes, gafas de sol, pulsera, lazo en la cintura y un clutch estampado, bolsito práctico, elegante y cómodo a la hora de saludar a las personas que durante su traslado permaneció en el canasto de la bicicleta. Su maquillaje mínimo y con colores naturales, generalmente en la gama de tierras, rosados suaves. Acudía a un museo de arte en el mes de junio que había abierto sus puertas tras la pandemia. Seguramente habrás notado los colores vibrantes en su ropa. Y no se trata de una cuestión de gustos en la moda, sino de que la gente la pueda reconocer a través de la distancia. La reina Máxima prefirió mostrarse de lo más ecológica y pedalear arriba de la bicicleta, un medio de transporte muy popular entre los ciudadanos de su país. Hasta el año 1950, el protocolo de la familia real dictaba que las mujeres sí o sí tenían que acudir a cualquier evento formal con sombrero, pero ahora ya no es así, aunque la realeza tiene que seguir cumpliendo algunas tradiciones. Holanda es un país donde la bici es una forma de vida y Máxima no dudó en andar en bicicleta para recorrer el parque que en ese momento, 5 de julio de 2013, estaba siendo inaugurado y que lleva su nombre, Máxima Park. A través del parque hay un carril asfaltado de unos 6 metros de ancho donde los visitantes pueden ir en bicicleta, patinar o correr. Este trayecto va alrededor de todo el parque durante unos 8 kilómetros. Junto al carril hay también un camino para caballos. Cada 4 kilómetros hay marcadores que con ayuda de un chip pueden calcular el tiempo recorrido, que se puede consultar a través de las pantallas en el propio parque o a través de internet. Así que sin perder la elegancia, pedaleó con un vestido corte base a la cintura de 6 colores distintos con mangas japonesas que benefician a las personas que tienen hombros cuadrados y escote V moderado, ya que a mayor profundidad comienza la prohibición en las reglas de etiqueta de la realeza.
ya que lo que se busca es dar una buena imagen para que los paparazzis no se aprovechen de una situación vergonzosa. Y si prestan atención, en los pies lleva unas sandalias altísimas. En esta foto veremos a los herederos Máxima y Guillermo junto a sus tres hijas disfrutando de una sesión de fotos en el año 2012 donde le daban la bienvenida, como todos los años, al verano. Las nenas lucieron casi el mismo vestido, un solero fucsia con flores bordadas en naranja, celeste y violeta. Máxima lució una remera de mangas largas con estampado batik y pantalón achupinado blanco, mientras que su marido estuvo un poco más formal con saco azul. En el 2012 se trasladaron a Turquía para celebrar las relaciones bilaterales entre los Países Bajos y Turquía. Llegada la tarde, decidieron recorrer una de las calles más transitadas de Estambul, a bordo de dos bicicletas rojas y blancas, hasta llegar al Consulado General de Holanda. Muy respetuosa de su código de vestir, lució un look monocromático de estilo clásico minimalista, de pantalón palazzo, blusa y abrigo beige, y el pelo prolijo con un lacio suave. En Pedalear conocimos a Máxima, una reina en bicicleta. De reina a reina, porque Muna también lo es, conociendo la historia de Máxima, una reina que anda en bicicleta. Ámsterdam, Holanda, un modelo a seguir en relación a la movilidad sustentable y a las dos ruedas, si hablamos de la máquina de la felicidad, que es la bici. Ya está trabajando Muna en un informe especial acerca de la depilación en los ciclistas. Ahora es el momento de hacer una breve pausa, cortita. Sigan interactuando en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Queremos saber que ustedes están del otro lado, desde dónde nos ven, con quién nos están siguiendo, cuánto hace que ven a Pedalear. Sabemos que hay muchos fanáticos los viernes a las 11 de la noche en nuestro estreno, los lunes a las 13 horas en la repetición y también los miércoles a las 19:30. En el próximo bloque seguimos conociendo la historia de Simbra. Ahora sí, hacemos una pausa cortita y seguimos con más. Pedalear de Argentina para el mundo. El sabor del mate nos une y más al pedalear. Yerba Mate Secadero nace conservando la esencia natural de la selva misionera y las cataratas del Iguazú. Es calidad de exportación. Desarrollada en un complejo de última generación, brindan un producto de alta calidad y sabor único, ideal para llevar cuando salís a pasear en bicicleta. Yerba Mate Secadero. Donde nace el buen mate. Nos buscan en todas las redes sociales como Yerba Mate Secadero.